Shalom hermanos, uh, nosotros somos Israel en Cristo, yo soy el oficial Tola de la nación de, uh, de Israel de la tribu de Isaacar y a mi lado oficial Nilael de, de la tribu de Isaacar y vamos a, a estar a, a hablando de los días festivos de la Biblia y de los días festivos que no son de la Biblia entonces con eso vamos a ir a, a, a las escrituras para explicar la historia y para explicar de lo que se trata los días festivos del Señor esas son las dos diferencias que vamos a hacer en este día. Ahora este, vamos a traer la historia del día de Purim, ¿Qué es el día de Purim y de qué se trata el día de Purim. Vamos a hacer con eso, o con eso comenzamos. Vamos a abrir con el libro de Juan capítulo 8 y versículo 32. Este es el libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. so la Biblia dice: Conoceréis la verdad. La verdad es que ustedes los latinos, morenos y indios nativos somos los israelitas de la Biblia. Y esto, sabiendo el entendimiento de quién somos y qué requerido de nosotros, observando las leyes y los las leyes y los estatutos que Dios nos dio, ¿le? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad nos hará libres. Sabiendo quién somos y qué es requerido, nos va a hacer libre Libre de qué? De las filosofías que nos han enseñado aquí en Babilonia, que es considerada América, y las doctrinas, las religiones, los días festivos que ellos celebran. Vamos a ser libre de todas esas tradiciones y filosofías. Y tienes razón, porque si te pones a pensar, somos muy, estamos muy fáciles en, en decir, celebrando Christmas, que no tiene que ver nada con la Biblia, celebrando los días de Pascuas que las, las uh, religiones católicas te dan especialmente, los días de Pentecostés, que, que no son en los días que la verdad, uh, que la Biblia te, te indica que los celebres, y Halloween, que es otro día que no tiene, no tiene que ver nada con la Biblia, y muchos días festivos que no tienen que ver nada con la nación de ustedes, pero ustedes siguen porque viven en la nación de, de como dice el oficial, de la Babilonia, qué quiere decir Babilonia y quiere decir confusión. ¿Por qué confusión? Porque están viviendo muchos países aquí ce celebrando el, el, una tradición de, un solo, de una sola nación, que es la nación de Edom, de, de, de de que viene siendo los caucasianos. So, como mexicano que vienes de allá del sur a Estados Unidos, dejas todas tus raíces. Y empiezas a agarrar las raíces que son de Estados Unidos todos los días festivos y te olvidas de las tuyas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo la nación de Israel, que, que, eh, eh, o re, resucitando la nación de Israel, que, que son las doce tribus de Israel, que lo van a ver ustedes en la pantalla. Y vamos a empezar a agarrar las, las fe, días festivos que a Dios le dio a la, a la nación de Israel para que no estamos siguiendo los días festivos de las naciones, que son los otros, los gentiles esa es la diferencia que nosotros estamos haciendo aquí ahora y de lo que está hablando el oficial ahora vamos a hablar de prim qué es lo que está pasando y vamos a la definición de prim para saber de qué se trata sobre lo primero que, tenemos que hacer, vamos a hacer al diccionario verdad sí vamos vamos al es? diccionario y este es el, el, el diccionario se llama diccionario bíblico ilustrado de human este, este es un diccionario que fue uh, hecho de la biblia de, de la biblia de la reina valera de 1960 a 1995, y te da diferentes uh, diferentes Biblias donde sacaron toda esta información. Ok, so vamos a la definición de Perim. Ok, dice Perim: La fiesta de Perim conmemora la liberación del gen genocidio del pueblo judío gracias a, la a los esfuerzos de Esther. Su nombre de de derriba la suerte y aman. Planeaba, y Amán planeaba echar para decidir cuándo se debía cumplir el, el decreto promulgado por el rey para la ex, exterminación de los judíos. En el, dice, en el libro apófico aprof, aprof, del de, de segundo de Macabeos, se lo, se lo llama Día de Mordoqueo. Mor, lo que vivían en las andeas de los pueblos sin muralla, los celebraban el día 14 de Andar, marzo, y los de las ciudades fortificadas lo conmemoraban el día 15. Solo que estamos tocando aquí, estamos leyendo un, un brevemente explicación de la fiesta de Purim, que vamos a ir ahorita a la historia, en cómo hoy observamos el día de Purim. Igual que otras fiestas que tenemos, tenemos la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de dedicación, el Pentecostés. Mm. ¿Me Ahorita nuestra gente está celebrando la, la Navidad, la, el día Año Nuevo, aunque mal, Día de Acción de Gracias, eso. Halloween. Halloween, esos, esos días no están en la Biblia. Lo que está en la Biblia son los, las tradiciones y fiestas que el Altísimo nos dio a nosotros y a nuestros padres. Y también viene la historia en cómo sabemos y por qué estamos celebrando estas fiestas. A lo contrario, las fiestas que celebramos, por ejemplo, las, las tradiciones del hombre, la Navidad y eso, no nos dicen las razones realmente y las, las raíces de cómo comenzaron eso en el paganismo. Mm. Cosas que no tienen que ver en la Biblia. Pero vamos al libro de Esther y vamos a dar la, la historia en cómo celebramos, la, por qué celebramos la fiesta de Purim. Okay. So sí. Vamos a Esther, capítulo 1, y de ahí vamos. Si tiene su Biblia, agarre su Biblia. Su, su lápiz, su cuaderno y, y tome notas para que usted sepa, porque esto pertenece a ustedes, los latinos, morenos y e indio nativos, somos las doce tribus de Israel, somos la misma nación. Está cierto. Este es el libro de Esther, capítulo 1, versículo, ¿dónde quieres empezar? Uh, empieza del, el, 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 el versículo 1. Este es el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Aconte aconteció en los días de Ausero, el Ausero del reino de desde la India hasta la Etiopía, sobre 127 provin provincias. Versículo 2. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, a cual estaba su susa capital del reino. Disculpe. Este es el rey Azuero, pero estamos en la esclavitud Persia y Media. Leer. Versículo 3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, uh -huh. teniendo delante de él a los más poderosos de Persia uh -huh. y de Media, uh -huh. gobernadores y príncipes de provin provincias. So, en este tiempo el rey hizo una pachanga. Y invitó a todos los reyes conocidos con, con poder. ¿Ley? Versículo 4. Para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la, magnific la magnificencia de su poder. So aquí está haciendo el rey una fiesta. ¿Cómo es que esa palabra? Para presumir su riqueza, Ajá. su poder. Y invitó a todos. ¿Ley? Por muchos días, 180 días. So no, fue, no Esto no fue una pachanga de un día o dos días. Fue. Que duró 125 días. Bastante tiempo. Bastante, sí, sí. ¿Lee? Versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días. So, a pesar de los 125, hizo otro por siete días. ¿Lee? En el patio del huerto de su palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital de reino, desde el mayor hasta el menor. Uh -huh. ¿Lee? Versículo 6. El pabellón era un blanco, verde y azul, uh -huh. tenido sobre cuerdas de lino y púrpura de anillos de plata y columnas de mármol, a los los reclinatorios del oro de plata. So, pero un momento. So aquí, del de versículo 6 a versículo 8, es, versículo 7, están describiendo el palacio y el cuarto donde estaban, estaban celebrando las fiestas que, que el rey... Azuero hizo. Vamos versículo 9. Versículo 9. Asimismo, la reina Besti hizo banquete para las mujeres en la casa real del reino del rey Azuero. Son mientras que el rey hizo sus fiestas, estaba la reina Basti, ella hizo otra fiesta para las mujeres. Lee el diez. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, uh -huh. mandó a Amujamán, Vista, Arbona, Vita, abacta Setar y Cercas, siete euno, eunucos que a ver, servían delante del rey Azuero. So, estando el rey tomando vino, andaba feliz, contento, riéndose. Mandó a siete de los eunucos. ¿Y a qué mandó? Lea el diez. Versi le once. El once. El 11. versículo otro. once que trajesen a la reina besti a presencia del rey con la corona regia uh -huh. para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza para porque era hermosa. So, el rey Azuero mandó a que los mandó a los siete unocos para agarrar a la, a la reina Besti, para qué? Para presumir la belleza de ella delante de todos los pueblos, los que de los reyes que estaban ahí que él había invitado a, a pesar de lo que estaba presumiendo el reino. Ahora está presumiendo a la reina Basil ah, su belleza. ¿Te imaginas eh, presumiendo la, porque esa reina era, por, era conocida por la belleza de, de, que tenía. Uh -huh. Pero no nomás estaba presumiendo todas sus riquezas, los palacios, todo lo que había él uh, hecho en este reino, sino también todavía dijo, ¿sabes qué? Ahora le voy a pro, uh, pro, uh, ¿cómo se llama? presumir a mi, a mi reina. Uh -huh. a, la, a la belleza de ella, que rey tan presumido. Como ustedes, <laughs> ustedes varones que tienen una esposa hermosa y que la andan presumiendo, es lo mismo que estaba haciendo el rey Asuero, ¿le? ¿eh? Versículo 12. Mas la reina Besti no quiso compa comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Sobre el rey mandó a los siete eunucos para agarrar a la reina Basti. ¿Y qué es lo que hizo la reina? Desobedeció la ley del rey y no fue. Lee. Y el rey se enojó mucho uh -huh. y se encendió en ira. ¿So se enojó ¿por qué? porque él era rey. A pesar de él presumir el reino y presumiendo a la, a la belleza de la reina, él mandó, teniendo todo el poder y todas las riquezas, mandó a, a agarrar a la mujer Basti. ¿Y qué es lo que hizo? Negó de ir y lo enfurió eso. Le el, el 13. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. Porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, uh -huh. y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Mumucán, siete príncipes de Persia y Media que veían a la cara del rey y se sentaban a los primeros del reino. Les preguntó qué se si había de, la, de hacer con la reina Besti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por el medio de los eunucos. So en este aquí lo que está haciendo el rey está agarrando consejo de los de los mayores, de los ancianos que tenían conocimiento, los príncipes, hombres de inteligencia, y les preguntó sobre la ley, qué es lo que yo debo hacer con esta mujer que me desobedeció. Mm. So aquí está agarrando consejo porque lo enfureció. Le decir algo? No, bueno, Le, sí, porque mira, si te pones a pensar, cuando lees en el, en el, en el 12 el rey tenía todas sus riquezas, tenía todos su, sus palacios, uh -huh. pero te fijas, no tenía la obediencia de esta, de esta, de, de esta la reina, sí. no, no tenía su obediencia, o sea, era su ira, So, al, 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 estar diciéndole a los otros príncipes que, que si, o, agarrando consejos de los otros príncipes que si, que si, qué iban a hacer. Iban a, a juzgar a la reina por no haber hecho por no, caso. ¿No ¿Por qué? Porque lo mismo de que él tenía todo, pero menos la obediencia de esta, de no, esta no, reina. De mujer, exactamente. Versículo 16. Y dijo Mumucán delante, delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las tierras provincias provi del rey Azuero. Oh, hay algo pesado ahí que dijo, ¿Por qué está diciendo, no nada más pecó contra el rey, sino contra todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey tiene el poder de todo el pueblo. Un rey tiene lo, lo respalda en el pueblo en las órdenes que él manda, su so, desobedeciendo al rey está desobedeciendo al pueblo. so ella fue rebelde, no nada más contra el rey, sino contra el reino de, del rey Azuero. ¿Le? Versículo 17. Porque este hecho de la reina llegara a los oídos de las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Mm. Diciendo, eh, el, el, rey, el rey Azuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Ok, so aquí está un problema. Se oyó, la, el pueblo supo, las mujeres, las mujeres se dieron cuenta de lo que había pasado. Que la reina Basti desobedeció al rey. Mm. Esto le dio estima a las mujeres de de decir que, bueno, si ella desobedeció al rey, yo voy a desobedecer a mi marido. Y va a ser una cadenita. Y va a ser una cadenita. La, la mujer, ¿qué? Va a, fue a estar fuera de orden. Porque hay orden con Dios. Cuando lee primera de Corintios 11, es es es, es Dios, Jesucristo, el hombre y la mujer. Hay un orden. Pero aquí lo que está diciendo es. Ella se dio cuenta que la reina Besovis y las mujeres en su estima y estaban diciendo lo mismo. Lee. Versículo 18. Entonces dirán estos las señoras de la Persia y de Media uh -huh. que, oigan, que oigan el hecho de la reina uh -huh. a todos los príncipes del rey y habrán mucho menosprecio y enojo. ¿Por qué? Porque sí. Si se dieron cuenta las mujeres y, ellos, y ellas empezaban a hacer lo mismo que la reina hizo, ahí va a haber desorden. Las mujeres contra los maridos, ¿me entiendes? No quieren sí. obedecer. Y la situación estaba en que, en que si dejamos que la, las reinas, o uh, uh, pasar en lo que acaba de ser la reina, las mujeres se van a empezar a, a actuar igual que la reina, uh -huh. empezar a desobedecer a los maridos. Entonces era una, la reina era un ejemplo para las mujeres. Y es lo que tenían estos, estos príncipes de que las mujeres iban a agarrar también esa, esa, esa maña de, de desobedecer a los, a los hombres. Exactamente. Versículo 19: Si parece bien al rey, salga un decreto real de la vuestra majestad uh -huh. y, se, y se escriba este entre los, entre los leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado que veste y no tenga más delante del rey de Azuero y el rey haga a la reina a otra que sea mejor que ella. So, aquí fue la solución del problema que hizo la reina desobedeció. El consejo fue destituir, destituirla del poder de reina y dar su poder y su y su y su posición a otra a alguien más, a otra para mujer re, para ser reemplazada. Porque ¿cómo vas a dejar a alguien que desobedeció a la ley cuando tiene todo este poder de cambiar a las a las otras personas? Tenía que ser ejemplo, o tenían que poner un ejemplo de que, ok, no quiero obedecer, te vamos a quitar del poder y vamos a agarrar y sustituir por, por alguien más. ¿Por qué? Para ponerte de ejemplo que esas cosas no se hacen, porque la ley tiene que cumplirse. Porque cuando te agarras por, porque está bonita o por lo que sea, quebrar, quebrantar la ley, las demás personas iban a hacer lo mismo. Eso es lo que está hablando. Eso decidieron cambiarla, sustituirla. Versículo 20. Y el decreto. Que dice el rey será oído a todo el reino, uh -huh. aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. So, ese fue el decreto: fue orden que las mujeres deben de obedecer a sus maridos. Ese fue el decreto que dijo el rey. ¿Para qué? Para que las mujeres no agarran el mismo ejemplo que hizo la reina Basti. Lee el 21. Versículo 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Momucan. So, el rey aceptó la, la, el, consejo. La, el consejo de Momucan y dijo ok, voy a hacer eso y dio el decreto de que reemplazara a Basa. Sí, era la solución. La solución sí. Porque Quitarla sí. de ahí. El, Exactamente. Estaba desobedeciendo una rey de una ley del rey. Eh, eh, cuando tú hagas ah, ah, Tú te casas en israel tú eres tú eres como hombre tú eres el, 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 el amo o el rey o el señor de la casa cuando la mujer te empieza a desobedecer imagínate por pues, de esta manera tienes estás uh, siendo líder de una nación entonces tienes mujeres a tu esposa te empieza a desobedecer como líder de la nación tú tienes tu mujer haciendo líder también de las otras mujeres son lo que pasa si tú ves a las otras mujeres que no hay orden en tu propia casa, ¿qué es lo que va a pasar? Las otras mujeres van a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esa mujer o tu esposa es ejemplo para las demás mujeres. Así como tú eres ejemplo para el hombre, como tú ordenes tu casa, las otras personas también van a empezar a ordenar tu casa, te van a empezar a seguir. Eso es una cadenita que tenemos que tener cuidado. Y él, como rey, como líder, tuvo que seguir este consejo, que fue la solución del Mulbucán. Versículo ¿qué, 22. 22. Versículo 22, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura. Uh -huh, leímos lo que él hizo en el 21. ¿le? Y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmese la autoridad de su, su casa y que se cumpliese esto en la lengua de su pueblo. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así uh -huh. había, había en su residencia real un varón judío cuyo nombre era Mor, Mor, mordocao uh -huh. hijo de jair hijo de semei hijo de cis y, y linaje de benjamín so aquí está Mordoqueo, judío era de la tribu de benjamín so vamos a empezar al, al, a la raíz de la fiesta de Purim y cómo empezó. Leemos un poco la historia que lo que está pasando en este tiempo con por qué cómo y llegó a Esther a su reinado. Aquí estamos agarrando las raíces en, en cómo ella llegó a ese poder a estar junto al rey de Azuero. Versículo 6. el cual hizo el, el cual había sido transportado de Jerusalén con los captivos. de que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, y quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice: Había criado a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa figura eh, que buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mordoqueo la adoptó como su hija. O sea, era el tío de ella que viene siendo de la misma raíz. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, que había reunido a las muchas doncellas de Susa, residencia real, a cargo a Hagai, Esther también fue llevada a la casa del rey. Y cuidado de Hagai guarda de las mujeres. Versículo 9: Y la doncella agradó a los ojos de y halló gracia delante del rey. So. El rey miró a Esther, como por decir su verdadero nombre es y le gradó. ¿Por qué le gradó? Por su belleza. Era una mujer bella, hermosa. ¿Cuál hombre no, no le gusta una mujer bella? ¿Verdad? ¿Le? Por lo que hizo darle pro, pro, protamente atavios y alimentos. Uh -huh. Y le dio también siete doncellas especiales de las de la casa del rey. A la que llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Eso le dio regalos a la reina Esther por su belleza. Lee el 10. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo. Ella no dijo que no dijo su pueblo, no dijo su raíz, no dijo su linaje. Hmm. Hmm. Pues sí, porque acuérdate que. Desde que llegaron eran esclavos. Esclavos. Ellos, uh -huh. ¿Me entiendes? So, ella venía con la instrucción de que no dijera, de, de la instrucción de, de su tío Moroqueo que no, di, que no dijera de dónde era que era la nación de Israel, de las doce tribus, de la tribu de Benjamín. Eh, creo que eso hubiera cambiado mucho para que ella no hubiera dicho nada de y, eso. Y lo vamos a leer ahorita, en por qué fue importante que ella no dijo de qué nación era ella. Vamos a... ¿Leíste el día? ¿Cabaste el 10? No, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, uh -huh. porque Mordoqueo le había mandado que no lo de declarase. Uh -huh. Y cada día Mordoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres uh -huh. para saber cómo le iba a Esther. So, Mordoqueo pasaba para mirar el estado de, de Esther, si la estaban cuidando, si encontraban bien, bien estado. Leí el 12. ¿Y cómo la trataban? Y cuando llegaba en el tiempo de cada una de las doncellas para ver venir al rey Asuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Uh -huh. Esto es, seis meses con aleleo de mirra, y seis meses con perfumes aromáticos y, afeite y afeites de mujeres. Fíjate que las hacían que se bañaran en aceites <laughs> antes de poder presentarse con el rey para que les penetrara el olor y cuando se presentaran con ellas olieran bonito. Uh -huh. Brinca al 17. Versículo 17. Uh -huh. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres. So, el rey enseñó um, el favoritismo hacia Esther más que a todas las mujeres. Acuérdese que el rey mandó a traer jóvenes hermosas de cada provincia por él. Escogió a Esther. Él enseñó el favor a Esther. Más de todas las mujeres. Y el rey amó a Esther. Más uh -huh. que a todas las mujeres. Uh -huh. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Uh -huh. Más que todas las demás vírgenes. Uh -huh. Y puso la corona del rey en su cabeza. Y la hizo reina en lugar de Basti. So, el rey. El lugar que le quitó a Basti. Por eso se lo dio a Esther. O so, el mismo poder que Basti tenía, ahora lo tenía Esther. Versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos. Uh -huh. El banquete de Esther. Y disminuyó tribu, tributos a las providencias. E hizo y dio mercedes conforme a su generosidad real. Versículo 21. En aquellos días, estando Mordoqueo. Sentado en la puerta del rey, uh -huh. se enojaron Victan y Teres, uh -huh. dos eun eunucos del rey y de la, de, la guardia, de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero. So, mientras que Moroqueo se encontraba fuera de la puerta del rey, estaban dos no, eunucos haciendo plan para matar al rey. Lee. Cuando Mordoqueo en entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Se so le dijo a Esther lo que él había oído. Lee. Y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mordoqueo. Y Esther se lo dijo, dijo, es lo que me, este hombre Mordoqueo me dijo, eso la reina le dijo al rey. Se hizo una investigación del asunto uh -huh. y fue hallado cierto. Por, por tanto, los dos euno eunocos fueron colgados en una horca, y, y fue escrito en el caso en el libro de las crónicas del rey. So, fue investigado la situación que fue a reportar al rey. El rey investigó, se dio cierto, so, mandó, a, mandó a colgar a los dos eunacos y esto fue, esto fue registrado en el libro de las crónicas del rey. So, fue un registro en esta situación, lo que había pasado. Vamos a capítulo 3. Este es el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Azuero agradeció a Amán, hijo de Amadata, uh -huh. agüero, y le honró y dispuso su, su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. So aquí está: el rey Azuero nombró a Amán y le dio poder. Versículo 2. Well, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y le inclinaban ante Amán. Ajá, se so le daban honor a Amán. Porque así lo había mandado el rey. Porque el rey había mandado que todos le dieran honor, que honraran a Amán, porque lo había él engrandecido con poder. Le. Pero Mordequeo, si, si ni se arrodillaba ni se humillaba. Pero Mordequeo, él no se ahorrió, no le enseñó honor a Amán vamos al 5. Versículo 5. Y vio a Amán que Mordoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. So. Amán al mirar que Mordoqueo no se arrodillaba y le, y, le, y le presentaba el honor, se enojó, le dio ira porque Mordoqueo no le hicea. Lo tomó ofensivo. Le el 6. Versículo 6. Pero tuvo en poco Pon, poner mano en Mordoqueo solamente. Solo quiso, le quiso hacer daño, matar. ¿Le? Pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mordoqueo. Porque al, esto fue que, que Amán supo que Mordoqueo era judío. Sabiendo que él era judío, él sabía por qué Mordoqueo no le enseñaba honor a Amán. ¿Le? Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero Uh -huh. Al pueblo de Mordoqueo. So, uh, sabiendo que Mordoqueo era judío, le dio ira y es cuando él quiso mandar, quiso puso un decreto para destruir y matar a los judíos. Lee el 8. Versículo 8. Dijo Amán al rey Asuero, uh -huh. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las pro providencias de tu reino. So aquí está Amán y está hablando con el rey y le está diciendo, hay un pueblo que está distribuido entre las provincias. ¿A quién estaba refiriendo? A los judíos. ¿Le? Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y las leyes de los judíos son diferentes, contrarias a las leyes que tú tienes, le está diciendo Amán al rey. ¿Le? Y no guardan las leyes del rey. No guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Versículo 9. Uh -huh. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Sí. Y, yo, uh -huh. y yo pasaré diez mil talentos de plata a los que man, manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. So aquí está. Aquí está Amán le está diciendo al, al rey Asuero que los judíos tienen leyes contrarias a las del rey Asuero. Ahora está, está diciendo al rey: vamos a, manta, vamos a mandar un decreo para destruir a los judíos y les pagamos a los que hagan esto. Versículo 10. Uh -huh. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Emagadata, agüero. Uh -huh. Enemigo de los judíos. Sobre el rey se quitó el anillo y se lo dio a Amán. ¿Qué significa? Le dio el poder para decreer lo que él quería. Y ahora, en dice, enemigo de los judíos. So, este hom hombre, teniendo el poder, odiaba a los judíos. Por eso es que los quería matar, por las leyes contrarias a lo del rey y porque odiaba a los judíos. Vamos al 11. Versículo 11. Y le dijo: La plata que ofreces sea para ti y asimismo sí el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día trece del mismo, y fue escrito conforme a todos los que mandó Amán, las atrapas del rey, a los capitanes, y a las que estaban sobre cada providencia y a príncipes de cada pueblo. Y A cada providencia según la su escritura. Sobre el rey quitó el anillo, se lo dio a Amán, se lavó las manos y le dijo a Amán: haz lo que quieras. Es lo que le dijo, vamos al. Oh, y a pesar de eso, mandó el decreto a las provincias que se hiciera lo que Amán había dicho: que era mandar, mat matar y destruir a los judíos. Vamos a... al 13. Versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las providencias del rey uh -huh. contra la orden de destruir, matar y destruir, matar y exterminar a todos los judíos. So aquí está el decreto, la orden en que Amán uh -huh. quería. Jóvenes right? y ancianos, niños uh -huh. y mujeres, uh -huh. en un mismo día, en el día 13 del mes de, de, de décimo, uh -huh. que, del, que es el mes de Adar. So aquí está la fecha en que está dando amar la orden en qué día destruir los judíos. Lee. Y, y de apoder, y apoderarse de los sus bienes. So, nada más era matar a los judíos, sino al matarlos que se aposeseaban de sus bienes, que de sus ganados, si tenían casa, garaban su casa, si tenían vacas, chivos, que lo agarraron. Le. Versículo 14. La copia del escrito se le dio por mandamiento. En cada providencia fue Publicada a todos los pueblos, en fin de que se estuviese listos para aquel día. Y fueron los correos pro, 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 prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado a Susa, capital del reino. Uh, capítulo 4, versículo 1. Uh -huh. Luego que supo Mordoqueo de todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos se vistió de silicio de su ceniza uh -huh. y se fue por ciudad clamando con grande y amargo clamor. So, al enterarse Mordoqueo que era el plan de, de Amán, él clamó, empezó a, a, a llorar, a, estaba triste, ¿por qué? Porque este hombre puso una ley para que matara a su pueblo, matar a sus a toda la gente que, que él tenía parte con, con ellos, ¿me entiendes? Exactamente. Eso es so algo que, que lo entristeció y fue a clamar. Y fue, fue a y, y darle el, 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 el grito a todas los otros pueblos porque venían, venían este, este rey, este, este uh, venía queriendo exterminar a todos los judíos, a todo su pueblo. Uh -huh. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey. Pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de, de silicio. Uh -huh. Y cada providencia en lugar donde el mandamiento de su rey y su decreto llegaba. Tenían los judíos gran luto, ayuno, lloró y lamenta de lamentación. Silicio y ceniza una, era uh -huh. una cama de muchos. So, al enterarse los judíos el decreto de ley, ellos que empezaron? empezaron a ayunar. ¿Qué más hicieron al lamentar? ¿Por qué? Porque estaba un creo para ser destruidos. Le el 4. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se, le, y se lo dijeron. Entonces aquí vienen las doncellas, las, las siervas de Esther y los eunucos y le dijeron a Esther. ¿Qué le dijeron? Le. Y le dijeron, entonces la reina estuvo gran dolor. Y envió vestidos para hacer vestir a Mordoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. So, aquí está, ella se enteró, le dolió al oír lo que estaba el plan de su gente y mandó vestidos, vestidos royales a, a Mordoqueo, porque se enteró él cómo andaba vestido por, él, por la tristeza que él tenía, pero él no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? Porque él tenía el entendimiento que, que él. Su pueblo estaba en peligro al decreto de, de, de Amán. Lee el 5. Versículo 5. Entonces Esther llamó a Jatak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto en servicio de ella, uh -huh. y lo mandó a Mordoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Uh -huh. Salió pues Jatak a ver a Mordoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Uh -huh. Y Mordoqueo... Le declaró todo lo que había acontecido, acontecido. Uh -huh. y le dio noticia y de la plata de Amán. De la plata de Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también a la, a la copia de desde de, de ciento de todo había sido dando a Susa para que fuesen destruidos a fin de que ella mostrase a. A Esther y de los declarase y, y le encargará de los que fuese ante el rey suplicarle a interceder delante de, su, de ve, él por su pueblo ve al once. versículo 11 todos los siervos del rey al pueblo de las providencias del rey saben que cualquier hombre o mujer que en, entra al patio de interior de la, de, para ver al rey sin ser llamado una sola ley era, hay respecto a él, ha de morir. So, había una ley del rey que nadie podía entrar a mirarlo y si lo hacían, el rey tomaba una decisión de ahí en ese mismo tiempo matar a esa persona sin entrar con permiso. Lee el, el 12. Versículo 12. Y dijeron a Mordoqueo las palabras de Esther. Uh -huh. Entonces dijo Mordoqueo que de respondiesen a Esther: No pensés que escaparás en la casa del rey más cualquier otro judío. So aquí mandó un mensaje a Mordoqueo, a Esther, le está diciendo que nomás porque tú estás con el rey y él está enseñando favor a ti, no vas a escapar el juicio que han puesto Amán sobre los judíos. ¿Le? Versículo 14. Porque si callas absolutamente en esto, en este tiempo, respiro y, libera y liberación vendrá en alguna otra parte para los judíos. So aquí le está diciendo Morqueo, aunque tú no hables, aunque tú no hagas nada, la liberación de nuestro pueblo va, no tiene que venir por ti mismo, sino va a venir por el, el Altísimo. So la confianza de Morqueo no estaba puesto en Esther por tener el poder, sino en el Altísimo. Pero Esther estaba en una posición de salvar al pueblo, de, tenía, tenía el poder de hacer algo por su pueblo. le Versículo. Amén. Uh, Mas tú en la casa de tu padre pareceréis. Uh -huh. Lee. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al, ha llegado al reino. Lee. Y Esther dijo, dijo que respondien, respondiesen a Mordoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Sausa. Y ayud, ayunad por mí, uh -huh. y no coméis ni bebéis en, en tres días, uh -huh. no noche ni día. Uh -huh. Yo también con mis doncellas ayunaré, y igualmente entonces entraré a ver al rey, uh -huh. aunque no sea conforme a la ley, y, y si parezco que parezca. Ok, so aquí está diciendo: Esther mandó un mensaje a Mordecai le dijo que le dijera a los demás judíos que ayunaran por ella. ¿Por qué? Porque ella iba a entrar a hablar con el rey. La ley era, hace rato lo leímos, que si alguien entraba a mirar al rey y el rey no había mandado a hablarle, el rey decidía que si ella, esa persona, moriría ahí mismo. So es por eso que él le dijo, a, mandó a y a los judíos que ayunaran por ella, porque ella iba a hacer algo que nadie se atrevía a hacer, entrar a la presencia del rey sin, sin haberse llamado. Lee el 17. 17. Entonces Mordoqueo fue y hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Uh -huh. Le... Capítulo 5. Aconteció que al tercer día desvist desvistió Esther a su vestido real. Entró al patio interior de la casa del rey. Enfrente del ap aposento del rey. Uh -huh. Y él estaba en el rey sentado en el trono en el aposento real. Enfrente de la puerta del, del aposento En cuanto vio a Esther, a la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo gracia entre sus ojos Y el rey extendió a Esther En el centro de oro que tenía en la mano Y en, entonces vino Esther Y tocó a la punta del, del centro so Aquí está Esther Ella se, se arregló Se puso su, su vestido um, ¿Cómo se dice? Real Real se arregló. ya era, Ella era mujer bella. So se vistió y fue a mirar al rey. Al entrar ella, el rey la miró y halló favor y gracia. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿A cuál en tu petición? ¿Y cuál es tu petición? Uh -huh. Hasta la mitad del reino se te, se te, se te dará. So el rey le pregunta ahora a Esther, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Si tú me preguntares hoy, yo te doy el medio del reino. Ese es poder, ese es el poder que Esther tenía. Lee. Esther dijo: Si placer al rey, vengan hoy el rey y Amán el banquete que he preparado para el rey. So, Esther planeó un banquete para Amán y el rey. Lee. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán uh -huh. y, para hacer, y para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán y al banquete de Esther dispuso. Uh -huh. Dijo el rey a Esther, en el, banquete, en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y, y, te, y, se, y se te será atorgada? ¿Cuál es tu demanda aunque sea la mitad del reino? Uh -huh. se, se ¿Te será concedida? So, lo que hizo Esther es, le pidió al rey, tú hazme, haz... Haz una pachanga y invita a Amán. Yo te voy a decir qué es lo que quiero en ese banquete. Ahí es cuando yo te daré a conocer mi petición. ¿Le? El 7. El, el versículo 7. Y en, entonces respondió Esther y dijo, mi petición en, en mí y mi demanda es esta. Si he hallado gracia entre tus ojos del rey, si yo, ay, 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 a qué le está diciendo esta ley, si yo he hallado favor delante de tus ojos, ¿dilo? y si placer hay el rey otorgar en mi petición uh -huh. y conocer mi demanda, uh -huh. que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y, y mañana haré conforme a los que el rey ha demandado. Uh -huh. nueve. Versículo 9. Y, y salió Amán aquel día en, contento y alegre de corazón. Uh -huh. Pero cuando vio a Mordoqueo a la puerta de, del palacio del rey, que no se le levant, levantara ni se le movía en su lugar, se llenó de ira contra Mordoqueo. O sea, aquí está otra vez. Iba saliendo Amán contento porque tenía, tenía poder, tenía fama. Miró a Mordoqueo en la puerta del rey. Mordequeo no le enseñó honra, otra vez se enojó. Pero se re refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y seres, y seres su mujer. So, mandó, Amán fue a su casa y llamó a sus amigos y a su mujer. Lee. Y se refirió a Amán a la gloria de sus riquezas, y a la multitud de sus hijos, a todas las cosas con que el rey le había agradecido, uh -huh. engrandecido y con él que se había honrado sobre los príncipes de sus siervos del rey. Le. Versículo 12. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete de ellas dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy combinado por, por ella con el rey. So aquí está Amán presumiendo. Está presumiendo su riquezas, llamó a sus siervos, a sus hijos y les dijo, Ay, el rey me ha llamado a mí para yo ir a la fiesta con el rey hoy y mañana. Pero todos estos de, todo esto de nada me sirve cada vez que veo algún, al judío mordoqueo sentado en la puerta del rey y les dijo, seres mm. su mujer. So, so, el, a, tra, a, a pesar de lo que, todo lo que tenía a mano, las riquezas, poder, ser llamado a la cena con el rey, no le importaba eso. Lo que a él le importaba es que Mordequeo no se le a ardor. ¿Cómo arrodillara porque él Arro... le había caído gordo. Exactamente, es lo que le enfurecía a Nada le importaba más que eso. Versículo 14: uh -huh. Y le dijo seres su mujer a todos los, sus amigos: hagan, a, hagan una horca so, de 50 codos de altura. Mm. So, aquí está la mujer. Ella miró y o, ella estaba oyendo lo que le estaba diciendo Amán de Mordoqueo. So, ella, la mujer, mandó a, a amigos que hicieron una horca para, qué? para colgar a Mordoqueo. So, la mujer tomó acción porque, no, porque alguien no le agradaba a su esposo. ¿Le? Y mañana di al rey que cuelguen a Mordoqueo en ella. Y que le diga que cuelguen amor de Dios. Y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo pre, uh, preparar la horca. Mm. So, la esposa llamó a, a, llamó a, llamar a los amigos de Amán para que colgaran amor de Dios mientras Amán uh, fuera a la cena con el rey. So, estos eran los planes de la mujer. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no, no no hallaba favor delante de Amar. Capítulo 6. Ah, capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y uh -huh. le dijo que le trajesen el libro de las memorias de, y crónicas uh -huh. y de que les leyeran en su presencia. So, aquí está una noche el rey que tenía el sueño, ¿verdad? Y mandó que, que le trajeran libros, registros, y memorias a su presencia. En versículo 2: Entonces hallaron escrito de Mordoqueo, habían denunciado el, el complot de Victán de los de, de Teres, uh -huh. dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey asuero So aquí está el rey, está dormido, tuvo sueño, se levantó, mandó, por curiosidad, mandó a traer el libro de los registros entonces en los registros él empezó a leer y me lo registrado el, la, el, 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 lo que había pasado de los dios unocos lo que planeaban hacerle al, al rey y no fue coincidencia porque dios puso en el corazón que él eh, pensara pensar en, re, en revisar esos registros uh -huh. y, eh, y sabiendo que ahí iba a encontrar lo que eh, lo que había escrito de mordoqueo de cómo le había salvado la vida Dice uh -huh. versículo 3, y dijo el rey, uh -huh. ¿qué honra y qué distinción se hizo Mordoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se le ha hecho con él. So el rey está, mirando, está leyendo los registros y mira, Mordoqueo hizo algo grande. ¿Qué se le hizo para honrar a este nombre por lo que hizo? Los siervos le dijeron, nada se le hizo, no se le pagó nada, no, no le hicieron banquete o fiesta. Lee. versículo 4, entonces dijo el rey quién es quién está en el patio y Amán había venido al patio interior de la casa real para hablarle al rey de, para que se hubiese colgar a mordoqueo en la horca con el, con el que tenía preparada so el rey leyendo esto y y teniendo en memoria a mordoqueo por lo que hizo. Ahí venía, ahí venía eh, el naco de, de Amán con los planes de ahorcar a Morduqueo. Lee. Versículo 5. Uh -huh. Y los servidores de la ley, del rey le respondieron: He aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: Que entre. Uh -huh. Pásalo, en, entró, que ¿Eh? entró pues. Amán al rey le dijo: ¿Qué se le harán al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán con, la, con el corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más de, que a mí? Y respondió Amán al rey, para el, para el varón cuya honra desea el rey, traigase el vestido real de que el, que, de que el rey se viste y el caballo en el que el rey calga, calga, calva, calvaga. En la corona real de esta puesta está puesta en su cabeza. So, so aquí está el rey, ahí viene Amán. Y el rey le pregunta a Amán: ¿Cómo se le puede honrar un hombre de honor? Amán con, claramente pensaba que estaba hablando de él, ¿verdad? No, no, sí, exactamente. Eso, eso, él le dio sus instrucciones. So, Amán le, le dijo: Bueno, lo puedes honrar con. Sube, sube a este hombre en un caballo. Pensando que él estaba hablando de él mismo. Pero sabemos que el, el rey está hablando de mordoqueo. <laughs> Por eso Amán le dijo: Vamos a ponerlo en un caballo. Vamos Ponle a ponerle corona. Ro, corona, ropa hermosa, real. Así es como lo pueden errar. leer. Versículo 9. Y den el vestido en, en el caballo en la mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Uh -huh. Y visten en aquel varón cuya honra desea el rey. Uh -huh. y, lleva, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y, pro, y progonen delante de él. Así será, se hará al varón cuya honra desea el rey. So. Denle todo este a ese hombre, póngalo en un caballo y mándelo por la plaza para que la gente reconozca a este hombre. Amán toda póngase besar Amán está pensando que el rey está hablando de él. Lee el 10. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido del, y el caballo como tú has dicho uh -huh. y hazlo así con el judío Mordoqueo. <laughs> so. So aquí le, le, aquí le está diciendo a Amal, le primero le, sí, todo lo que tú me dijiste, ve a agarrar, va a agarrar el caballo, va a agarrar el vestido, <laughs> va ve a agarrar la corona, y al judío Mordecai <laughs> sube en el caballo, pone la corona y pone el vestido y mándala a la plaza al que él odiaba, al que él odiaba, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. <laughs> <laughs> y, am, no, no. <laughs> y aman todo el vestido de la, del caballo. Y, el, y vistió a Mordoqueo y lo condujo al caballo de la plaza de la ciudad. Uh -huh. Y hizo prejonar delante de él. Así será el varón cuya honra desea el rey. So, nada más mandó el rey a Amán hacer estas cosas y que, que lo pase a Mordoqueo por la plaza. <laughs> Imagínese la furia que este hombre tenía al odiar a Mordoqueo. <laughs> Y al ver su esposa, a ver su esposa a, a Amán pasear al, al, al que él más odia sobre la plaza. El 12. Versículo 12. Y añadió Amán, también el re, el, la reina no, no, es... El, el 12, el versículo. El 12. 6 y 12. 6 y 12. Vers, uh, este es uh, Esther, capítulo 6, versículo 12. Uh -huh. Después de esto, Mordoqueo volvió a la puerta real. Y Amán se le dio prisa para irse a su casa. O sea, aquí está, ahí, nombre. Ya ¿qué me metí, ya fui a pasear este, ya me voy. Ya no quería estar ahí. Le a pesar, Apesadumbrado y cubierta su cabeza. ¿Por qué? Porque se estaba cubierta de cabeza, de vergüenza. ¿Por qué? Porque este hombre odiaba a Mordeteo. Y acuérdense que él antes de ir al rey estaba hablando con su familia. Y estaba diciendo que las cosas que quería que le hicieran a este hombre. sea, so, estaba avergonzado. Al mirarlo paseándolo por la plaza y luego, después de oírle hablar cosas contra él, y luego mirarlo paseándolo por la plaza. Vergüenza que tenía. Por eso se fue a cruzar a su casa, cubriéndose la cara. Versículo 13. Contó luego a Manas, a Ceres, uh -huh. su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que había, había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres, su mujer. Si de la descendencia de los judíos es ese mordoqueo delante de quien has menzado a caer, no lo, no lo vencerás, sino, de, sino que caerás por, por ciento delante de él. Ese es el libro de Esther, capítulo 7, versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y así el rey place, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi, por mi demanda. Uh -huh. so aquí está diciendo Esther al Rey, ¿qué es lo que quiere? Su petición. Lee. Porque hemos sido vestidos, yo y mi pueblo. Hemos sido vendidos. Vendidos, yo y mi pueblo, uh -huh. para ser destruidos, uh -huh. para ser muertos y exterminados. Uh -huh. para, y sí, para ser siervos si, y siervas fuéramos uh -huh. vestidos me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irresparable. Uh -huh. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que te ha insobercido su corazón para hacer esto? Ok, so la reina Esther le está diciendo al rey, hay un decreto que ha sobrepuesto sobre mi pueblo, los judíos. Han puesto un decreto para matarnos, exterminarnos, a pesar de que hemos sido vendidos por esclavos y esclavas, hay un hombre que ha puesto un decreto para destruirnos. Aquí le está preguntando el rey a la reina, ¿quién es el que ha puesto este decreto? Versículo 6, Esther dijo, el enemigo y adversario de, de eh, es este malvado Amán. Uh -huh. Entonces su... Se turbó Amán delante del rey y de la reina. So, aquí le preguntó el rey: ¿Quién es el que, que mandó este decreto? La reina dijo: Es Amán. Amán, acuérdese, estaba en el banquete, por eso que la reina dijo: Yo te diré en el banquete qué es lo que deseo. So, en ese tiempo, cuando la reina le está declarando al rey el, la petición, está Amán al lado del rey. Mm. So, el rey está oyendo a, a este y voltea a ver a Amán. Amán, ¿qué hizo? Tuvo miedo, lee. Versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete, uh -huh. encendido en ira. Está enojado. Y, y se fue al huerto del palacio uh -huh. y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. So de, de tan enojado que el rey se levantó del banquete, se fue a su cuarto de enojo, se quedó Amán y Esther. Entonces, ¿qué hizo Amán? Empezó a rogarle a Esther. Versículo 8. Después uh -huh. el rey volvió al huerto del palacio uh -huh. y aposento del banquete. Uh -huh. Y Amán había caído sobre, eh, sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina y mi, y mi, propia, y en mi propia casa? Uh -huh. al, prof, al proferir la reina estaba esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Uh -huh. y, y dijo... Arbor, Arbona, uno de los unacos que, había, que, que servían al rey. He aquí en casa de Amán a la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para mordoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgalo con ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho prepara, a preparar para mordoqueo. Y se ap apaciguó la ira del rey. So, la misma cuerda que Amán había listado para Mordoqueo para colgarlo fue la misma cuerda usada para colgar a Amán. Vamos a, al 8 y al, al 3, 8 y 3. Este es el libro de Esther, capítulo 8, versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, uh -huh. y se echó a sus pies, uh -huh. llorando y rogándole que hiciese nula la, mal, la maldad de Amán uh -huh. a, Agüero, a, a, Go, a Gagueo, Gagueo. Uh -huh. y designó que había tramado contra los judíos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el rey extendió a Esther el, cent, el centro de oro, y Esther se levantó en si se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si he, ha he hallado gracia delante de él y si le ha parecer aceptado al rey y yo agra agradable a sus ojos, que, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizaban, autorizan la trama de Amán, hijo del Emedata, o sea, aquí está Esther diciendo al rey, si yo he hallado favor en tus ojos, que revoques las cartas que ha escrito Amán a las provincias para no matar a mi pueblo, a los judíos. Y que escribió para destruir a los judíos que están en estas de las provincias del rey. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo podré, cómo podré yo ver a ma, a el mal de, de, que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo destrucción de mi nación? Respondió el rey Aucero a la reina Esther y a Mordoqueo del judío. Vamos al 8. Versículo 8. Uh -huh. Escribid, pues vosotros judíos, cómo bien os pareceré. En nombre del rey, se, y sellado con el anillo del rey. Porque el edicto que se escribe en el nombre del rey se sella con el anillo del rey. No puede ser revocado. Uh -huh. Entonces fueron llamados los escribanos del rey y en, el, en él, pues el mes tercero, se, 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 Sivan, es, es Sivan. A los 20, 23 días de este mes uh -huh. se escribió conforme a todo que mandó Mordoqueo. A los judíos y a los satrapas, uh -huh. los capitales y los príncipes de, los, de las provincias que había desde la India hasta Itop Etopia, ciento uh veintisiete -huh. provincias, a la provincia según la escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, uh -huh. y a los judíos también conforme a la escritura de la lengua, uh -huh. y escribió en el nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió cartas por el medio correos sentados con caballos veloces, uh -huh. procedentes del reino res, respatos reales. Uh -huh. Y el rey daba facultad a los judíos en la, en la que estaban todas las ciudades, para que se reuniesen, est, est, estuviesen a la defensa de su vida, uh -huh. prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza arma y pueblo a providencia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. So, aquí está, como ya habían mandado el decreto de matar a los judíos, ahora el rey está mandando que se podían proteger del mal que venía sobre ellos. 17. Este es el libro de Esther, capítulo 9, versículo 17. Esto fue en el, en el, en el día 13 del mes de Adán. Y reposaron en el día catorce del mismo, y los hicieron día de banquete y de alegría. So el día de Purim es un banquete, es una fiesta de alegría. Estamos celebrando la liberación de los judíos en esos tiempos que fue un decreto puesto sobre ellos para ser destruidos. Versículo dieciocho. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día trece y el catorce del mismo mes. Y en el quince día mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de re, 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 recosijo. Este es el libro de Esther, capítulo nueve, versículo veintidós. Como, como días de los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como en el mes de, de, que, de que de tristeza se les cambió alegría y de luto en el día bueno y de los que hicieron días de banquete de, y de gozo. Para enviar porciones cada uno a su vecino y, dadi, y dadi, dadivas a los pobres. so este es un día, un día festivo que podemos dar regalos el uno a otro. Esto es una tradición que hicieron nuestros padres. Nos, no celebramos la Navidad, pero en este día festivo podemos hacer intercambiar regalos entre nosotros mismos. Así es como fue instituida la fiesta de, de Purim. Claro, y como estos días son los festivos que los habíamos hablado desde el principio, que serán los días de Perim, los días de Tepecostés, los días de, de la Pascua, los días de dedicaciones, son todos estos uh, eventos, tienen su propia historia en la Biblia. Y son, uh, son días que son agradables al Señor porque son días festivos de la nación de Israel, de las doce tribus. Estamos, leímos la historia de cómo se inició la festividad de, 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 de Perim que es la que guardamos en el mes de marzo, como habían dicho. Todos tienen sus días diferentes cada año, pero nosotros tenemos que llegar otra vez a la, a, la, a la conclusión de qué días estamos celebrando de Dios y qué días estamos celebrando de las otras naciones, y separarnos y poder celebrar nuestras propias fiestas que son las que estamos hablando ahorita. Esta fue la historia de Perim. En el futuro le vamos a traer más historias y más días festivos para que ustedes se enteren y regresen a, sus, a su nacionalidad. Y con eso, yo soy el oficial Atola, de mi lado. Oficial Elie. Y con eso le decimos shalom. shalom. Somos Israel. Somos Israel unido en Cristo. Suscribe a Join IUIC e -E para estar conectado con nuestros canales. Queremos estar seguros que la verdad sea comunicada en el mundo. Suscribe a nuestra página Join IUIC e -E para estar conectado a nuestros videos. Asegúrese de suscribir a Join IUIC e -E para recibir las últimas noticias de todos nuestros canales. Hola.